Pues hola y bienvenidos a Ambrosía, el podcast de arte y cultura de Cultural. Yo sigo siendo Víctor Jorge. Domingo 8 de diciembre. ¡Ay! Seguimos con el mismo calor. Bueno, que podría, o sea, esto podría ser el 7 de julio. Sí. Bueno, 7 de julio a lo mejor no. Está 20 de marzo, por ejemplo. Bueno, marzo no, marzo mayo. Son más fresquitos. Mayo. Tú sabes que yo tengo. Muy de primavera, sí. Sí, muy de festivalito. Sí. Litolito. Veraniego, sí. Sí. Bueno, no estoy solo, evidentemente. Alex Leto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poco mustio, la verdad. ¿Por? Porque hoy domingo 8. Ay, ay, ay. ¡Qué buena! A ver, se acabó el puente. Bueno, voy a contar una anécdota. Y es que pensé que te ibas a inventar cosas. No, a ver, pero espérate, ¿es algo largo? No, no es cortito. Vale, vale. Es en relación al día de hoy. A ver, y a es ver. Que mi jefe lleva 2 semanas diciéndome, sí, que bueno el puente, de viernes a lunes, tal cual. Y yo motivadísimo, mi compañera se va de viaje, de hecho, también. Y claro, 2 semanas pensando de que era un puente de viernes a lunes, y que entraba el martes. Ah, y no, llega, no. Llega este martes y me dice, ¿qué no es festivo que me lo inventé? Y yo, ah, hombre, claro. A ver, no, es que tengo que decir. Más depresión, ¿no? Es que mañana es el día de la Inmaculada Concepción. Ah, mi favorita. Que fue cuando. Bueno, pues la Inmaculada Concepción, cuando un papa dijo: la Virgen no ha. O sea, la concepción de la Virgen está inmaculada. ¿Sabes qué te digo? En plan, que no fue yo. Y ya lo quitaron. Claro, que no fue yo. No, no lo quitaron. Ah. Se sigue celebrando la Inmaculada Concepción. ¿Para celebrar eso? Pero, sí, se sigue celebrando. A ver, es una santa Inma, ¿sabes? En plan, claro. Es un nombre, se sigue celebrando. Pero eso se celebra el lunes, pero seguramente se habrá rodado para otro día que cuadrara mejor. Por eso, claro, Ina Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, por eso Inmaculada, claro, Inmaculada, estar Inmaculada. Claro, Inmaculada de pecado. Claro, Inmaculada. Inmaculada Concepción, date cuenta, que la Concepción no tiene pecado. Ustedes sabían esto. Claro, claro, hombre. Chica, bueno, claro, tú sí. Claro, pero yo estuve, tú no. Y tú tampoco. Qué puto. Yo sí, por leer un diccionario más o menos, sí me sabía la definición. Pero yo no había caído en que Inmaculada de. Claro, cuando te dices, esto está inmaculado. Sí, o sea, entiendo el adjetivo. No ha tocado nada. Pero no sabía que la Concepción y la Inmaculada Concepción era todo una historia. Hablando de limpio, Kevin Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, detox? Estoy en el aprilado. ¿Cómo? ¿Cómo? En el aprilado. ¿Eso para qué sirve? Para la tensión, para subirla. Ay, qué bien, qué bien. Estoy cansado, ¿eh? Pero claro, entonces. No, entonces te baja la tensión, pero eso me tomé. Y estoy baja. ¿Te le baja la tensión o te la baja, sube? No te la baja. Ja, porque a ver si vamos a estar aquí dando información contradictoria y la vida de alguien. No creo que le baja la para tratar la hipertensión. Claro. Eso, para tratar la hipertensión te la baja. Pues entonces muy bien, muy bien. ¿Cómo? Sí, porque pone aquí, puede servir para tratar el fallo cardíaco. Eso, no, eso es un desfibrilador. ¿Cómo te va a tratar un fallo cardíaco? Ay, yo no soy sanitario. Ay, la pastillita esa que te ponen en la lengua, ¿cómo se llama? No. Aquí te pone también, el fallo cardíaco es un problema de corazón. Por si no. Si no entiendes Inmaculada Concepción, a lo mejor no entiendes fallo cardíaco. Las personas con fallo cardíaco se sienten cansadas, por lo que sea. Bueno, sí. Demasiado cansadas. Tienes un cuore triste. Oh. Sí. Nuestro cuore está muy contento porque hoy tenemos. Ha venido a divertirse a Ambrosía y no ha ido a la revuelta. ¿Eh? Ni a super petarda. ¡Bien, Denis! ¡Bravo! ¿Cómo estás, Chuli? ¡No! ¡Qué susto! Que nos censuran. Claro, quítalo, que nos lo censuran. No, que gasposo todo, cariño. ¿Qué tal? Bien de domingo. Pero yo hoy estoy como en 2 lados. Estoy como aquí y estoy en otro lado. Todo que está. ¿El otro lado es de resaca? No, Cari. Es un edificio emblemático de Santa Cruz. ¿Pero en el más allá o en el más acá? ¿En qué lado? No, yo trabajo los domingos. También. Yes. Los domingos, festivos, todo. Todo. Claro. La vida de artista que está muy en plan así, pero luego. Si tú dices que trabajas domingos y festivos, puede ser que eres o barrendera o autónoma. ¿Sabes qué te digo? Que están esas dos. O puta. También. Es un día fuerte, claro, para una puta. Bueno. Inmaculada también. Claro. Bueno, me parece un gran tema para hacer nuestra mención. Uy. Tenemos que dar la bienvenida a la familia de Ambrosía a a un patrocinador, nuestro primer patrocinador. Y el único. Bueno. Y el único. Pero no. Pero de momento. Claro. Nunca digo. No, menos. Vamos.
Vamos es una empresa de reparto que trabaja en la zona de Santa Cruz de Tenerife, Santa María del Mar, Rada Azul, Tabaiba y zonas de alrededores. Una empresa local que, aparte de llevarte a casa tu comida favorita, te da premios. ¡Toma! ¡Vamos! Tiene un sistema de puntos por que por cada euro que tú te gastas son 10 puntos. ¿Y qué premios? ¿Qué premios son? A ver, dime. ¡Vamos! Claro, es que la empresa se llama Vamos. O sea, no sé si la han cogido, ¿eh? Ah, vale. Por 1000 puntos obtienes un rasca millonario de la 11. ¡Vamos! A ver, bueno, ese es el peor. Pero, atención, 1900, un masaje tailandés. ¡Vamos! ¿Quién te lo da? Un masaje tailandés. Bueno, pues un masajista, una masajista. Tailandesa, joder. Pero es que hay excursiones marinas. Hay una PlayStation 5 Pro. ¡Vamos! Hay menú de gustación para dar personas. Oye, me gusta eso para la persona. Un viaje 2 días a Marrakech. ¡Oh, vamos! ¡Ese está guapo! Un crucero por el Mediterráneo. ¡Vamos! Oye, perdona. ¿Qué? ¿Te ves todas las islitas? Claro, pero ese tipo de turismo, bueno. Bueno, pero está estupendo. Y encima regalado. No sé si es verdad. Para acumular los puntos, lo que tienes que hacer es registrarte, nada más entrar a la web, que la web es vamos.last.shop, pues te registras y pues tú pides lo que tú quieras. Tú pides tu pizza, tú pides tus macarrones con tomate, tú pides, claro, aquí se ve, vamos.last.shop. Entras, te registras y ya empiezas a pedir y ya empiezas a acumularte los puntos. ¡Los puntos no caducan! ¡Toma! Y no te olvides de seguirlos en sus redes sociales, vamos.last.shop, para enterarte de todas las novedades. ¡Vamos! Colesterol y puntos. Pues vámonos. Vámonos con los días internacionales. También tengo. ¿Hoy qué? Es una empresa canaria que sombra mucho. Claro, claro, una empresa local. O sea, si compras elaborado aquí, vuelve a ti. Ah, muy bonito. Que no se te olvide. No, en serio. Muy bien. Van a matar las multinacionales. Es verdad, es verdad. Hoy, 8 de diciembre, es el Día Internacional de la Radio y la Televisión, pero la radio y la televisión a favor de la infancia. ¿Vale? Los lunes. No sé por qué. Ya no existe. Ah, bueno. O sea, es un nombre tan largo que no le entiendo. Infancia. Sí, a favor de la infancia. ¿Quién está en contra de la infancia? A lo mejor es, bueno, que hay radios y teles que están en contra. Por eso recalcarlo de a favor de la infancia, porque es que la verdad es que no entiendo este día internacional. Por ejemplo. Telecinco de la antigua época, creo que tampoco. No, bueno, canal de idea. Ahora tampoco estoy muy a favor de la infancia. No, pero digo que no pisan a los niños. Ah, ya no, no, pero no. Claro, eso es lo de antes. Todo, todo. La antigua televisión. Es el día también internacional del canto coral. O sea, esto de eso, un canto coral. ¿El gospel qué es? Un canto en coro. Claro, pero canto coral es canto que se hace en coro. Claro, pero a ver, Irene, hay que explicarte hoy la Inmaculada Concepción, hay que explicarte fallo cardíaco, hay que explicarte todo. Pero no podemos estar atrabancados siempre. Pero canto coral es, sí, como sí, mucha gente cantando, mi, claro, no solo el gospel. No, no, claro, no, pero niñas del coro, entonces, pero, que, sí, también, ¿eh? Pero Ina, si lo del gospel, lo del gospel lo dijiste tú, no lo dijo Víctor. ¿El qué? Lo del gospel lo dijiste tú, no lo dijo Víctor. No, es que hizo gospel. Pero por ejemplo, a ver, si sí, no, claro, bueno, a ver, claro. No, claro, eso es como aquello que me iba como la sabandeña, una parranda, una, ¿sabes? Todo eso son cantos corales. Murga es un canto coral también, ¿sí? Que a mí no me gustan nada. Ya se están moviendo murgas ya para carnavales, no me gustan nada. Claro, porque cantan a coro. Es que no cantan. ¡Ay, Dios! Oh, yeah. Que no, te voy a sacar un reel de aquí. Se viene a... ¡Ay, ay, ay, ay! Pero ay, no, no cantan, hacen un discurso muy distinto. Ya, claro, claro. Bueno, a ver. Pedro Sánchez. No, no. Pero no, o sea, no es una melodía, sino dar un discurso. De manera armónica, pero no es canto, ¿no? La murga. Hasta las rodillas. ¡Hasta las rodillas! Tú sigue, es sigue. Es canto. Pero te lo digo de manera despectiva. 100.000. Mencionan canciones. Ya verá. 10.000 visualizaciones, 20.000, 30.000. Para mí es un discurso, sí, y los valoro mucho, bueno, el patrimonio, bueno, canalla, sí, pero para mí están, sí, están dando un discurso con ritmo. Claro. Ahora vamos allá a los Diablos Locos y se lo dice la cámara. Y, la difunifa persiguiéndome. Y bueno, también, como dije antes, es el día de la Inmaculada Concepción, que ya hemos hablado un poco de la Inmaculada Concepción, pero... muy fuerte esto. Vamos con efemérides porque el tiempo pasa, Morch. El 8 de diciembre de 2020, o sea, hace 4 años, se aplicó la primera vacuna de manera oficial contra el coronavirus. Yeah. ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! Hace 4 años. Claro, 2024. Espérate, ¿en esta fecha? Sí, por tal día como hoy. Estábamos aún...
2020. Primera vacuna. Ah, 2010, no. La primera vacuna. Ah, pero otro que en el mundo. ¿En el mundo? Sí, claro. España no llegó hasta marzo. Ah, sí, marzo. Claro, claro. Claro, no. América y cosas. A Margaret Keenan, una mujer de 90 años. Un besito, Margaret. ¿Murió? Ah, bueno, no lo sé. Hombre, 90 años, 90. Bueno, ha pasado 4 ya. ¿Puede ser por la vacuna o no? ¿Puedo pedir vacunas por Vamos? Yo no, eso nah. Se centra sobre todo en restauración, un dulcito, una pizza, con puntos a lo mejor te, yo qué sé, 50.000 puntos una vacuna. Bueno, vale. AstraZeneca. No sé, no, bueno, explórenlo. Inmaculadas, no, la verdad. No mucho. ¿Qué has dicho? Que si todas estamos vacunadas. Sí, 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 eso es. Ay, no, eso no vamos a entrar ahí. Tal día como hoy, hace 24 años, que tuve que hacer la cuenta así de tucutucutucutu. Mark Chapman disparó contra John Lennon. Ah. En la entrada del edificio de Dakota, un edificio espectacular que está muy cotizado, donde residía en New York City, y bueno, se lo cargó porque falleció un par de minutos después. 24 años hace. Tuvo un paro cardíaco. Hay una tuvo un fallo cardíaco, que, evidentemente. Jared Leto hace de Chapman, el asesino. Mm-hmm. Y está muy bien, sale Lindsay Lohan también. Porque si no metes a todos tus personajes de tu mundo, no vive. Muy bien. ¿Por qué le mato? Porque estaba tenía un pronto muy malo. Estaba de sobre el centeno, tiene mucha relación con todo eso. Oye, pero me acabo de dar cuenta de que estaba viva, o sea, y nacida, y John Lennon también. ¿Es verdad? O sea, ¿compartiste mundo con John Lennon? Toda. Yo no. Sí, tú también, tú tienes 24. Perdona, yo nací en el 94 y se lo cargaron en el 80. Mi cumpleaños. Entonces, ¿hasta 24 años? No, entonces son 44, ¿verdad? Perdón, claro, 44 años. Claro, y yo estaba sorprendido. Vale, no. Otro reel. Claro, y yo mirándote y pensando, pero tú cuántos años tienes, pedazo de vampira. Sí. Dios mío. No, está John Lennon, pero Yoko Ono sigue viva, ¿eh? Ahí sigue la vampira. Y Yoko Ono vive en ese edificio. Andy, que se quedó para allá y quiere vivir ahí. Y ese edificio es uno de los más caros de Nueva York. Bueno, hay una estatua de él justo enfrente de la puerta. Claro, claro. Ella va ahí a. Tiene toda la entrepierna. Ya, no. Ya. Pero es que le encanta creadora, ese edificio. Y ya por último, en 1854, no voy a hacer el cálculo porque como pueden ver se me da muy mal. En 1842, el 8 de diciembre, el Papa, que yo estaba diciendo antes, Pío IX, proclama el dogma, que esto es dogma, de la Inmaculada Concepción, en el que denuncia que María, la madre de Jesús de Nazaret, nació libre de pecado original. Y antes no se sabía. Espérate un momento, porque yo antes lo dije mal. Claro. Esta mujer nació, según dice el Papa Pío IX, o noveno, o nono. Sin poto. Nació libre de pecado original. O sea, entonces, espérate un momento, claro. Ahí vamos. O sea, que no haya. Si nació libre de pecado original, no significa. O sea, esto es como una bula. En plan, está libre. Que, claro, pues eso es lo que quiera, yo me refiero. ¿Algún teólogo nos puede escribir? Si alguien que nos escucha. Porque que tú nazcas sin pecado original significa que tú puedes pecar y que no cuente. No. Sí, por Dios. No. No, por Dios tampoco. No lo entiendo. Que tú nazcas sin pecado original, sí. Es que no eres como de la procedencia de Adán y Eva, sino que estás por encima, claro, de todo el mal que se ha hecho, claro, y no perteneces. A ver, la Inmaculada Concepción es que luego ella va a dar fruto al Hijo de Dios. Sí. Por lo tanto, para que ese niño Dios nazca sin pecado. Sin pecado original, ella, su madre, la portadora de él, tiene que ser Inmaculada Concepción, en el sentido de un ser puro, un unicornio. Pues lo que he dicho yo. Pues otro unicornio. No viene del infierno. No, pero digo, ella mujer nace sin pecado original. Y después se acumula, ¿no? Pero puede pecar. Como los puntos de Vamos. Claro. No, pero porque ya, era muy bueno. Era buenísima. Pero, no, hombre, no se la folla. Le cagó en el chocho. Madre, sí, se la folló. Fue un toque. Eso es pecado. un toque. Pero eso cuenta como pecado, claro. No. A ver, es el. No, pero. El enviado de Dios. No, pero quitando que sea. Eso enviado dijo de Dios, Carlos Bermúdez, fue un toque ya, solo. El matrimonio es pecado para esta gente, ¿no? No, pero ya estaba casada. Hay muchos fallos en esto. No, pero Irene, vamos a ver, date cuenta. Pero estás metiendo un problema, porque vas a sacar esto reel y va a venir todo el mundo ahí católico. No, pero no pasa nada, no estamos hablando. Estamos hablando de historia. Sí, historia. Esto no ha pasado. Oye, perdona. Si te estoy diciendo. No ha pasado. Si te estoy diciendo que el 8 de diciembre de 1845 el Papa Pío IX, o sea, como que no pasó. Pues claro que pasó. Gracioso que se llame Pío. Pues Pío. Canario.
Ah, mira, como tú. Como tú. Siento representada por el papá. Ay, y ya no hay más efemérides. No, ah, qué bien. Estamos en podcast. Qué cansado, macho, de verdad. Vale. He tomado mucho café. Y quería hablar de varias cosas. Muy bien. Quería hablar de las nuevas medidas. ¿Cómo? Las nuevas medidas que han puesto para subir al Teide. Ah. Subir al Teide, vamos a ver. Subir al Teide no es ir a las cañadas. Es que mucha gente dice, Ale, fuiste el domingo, yo subí al Teide. No, señor, no, usted fue a las cañadas del Teide a ver al Teide de lejos. Pero es que también tú sabes que en Canarias se dice, subí para arriba, bajé para abajo. O sea, subir es todo lo que, ¿sabes? No es que subí el Teide. No, no, pero subí al Teide. Han puesto una serie de medidas nuevas para subir al pico. Ay, no para bien. Subir a, eso, a las cañadas. Eso también lo acaba de decir. Bueno, pues sí, también. Perfectamente. Sí, sí. El cabildo va a controlar la ropa y el calzado que sean adecuados. ¿Hay dress code para subir al Teide? Sí, sí. Tienes que ir divina. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué hicieron esto? Porque Bermuda es un coqueto. No, porque hace dos semanas saltaron un montón de noticias, pero un día y otro y otro y otro, y el teleférico que con el viento se para. Y claro, si el teleférico se para, hay que ir a buscar a esa gente que está ahí arriba. Y esa gente ahí arriba, ¿cómo estaba? No podía pasar la noche allí porque no llevaba abrigo, porque ellos se piensan que aquí hay un cocotero y vienen a tomar el sol. Entonces se van. Sí, pero hombre, pero después tú te subes a alta montaña, pues la temperatura. Bueno, pues para evitar todo eso, los helicópteros, que quién los paga, que van a buscar a cuatro guiris, que van allí en chanclas. No sé qué. La solución de category is. La solución de category is, correctamente. Campista. Dominguera campista. Como decía yo, tuvieron que evacuar a 130 personas en tres días. Ah, vale. 130 personas en tres días. ¿Y quién se queda la última? Y un bañador con el chat. Bueno, chica, pues que se queda la última, por la que más hablaste. No, yo qué sé. Tres días. No la ve. No, no, claro, un día, caso. Otro día, otro día. ¡Ah! ¡Yo haría todo lo mismo! ¡No, hombre, no! ¡Survival! ¡Yo primero y otro no! ¡Mujeres, no, niños, chica, primero! ¡No, hombre! ¡Andá, estaba imaginando así! ¡Y los cabrones, no! ¡Va a ser en serio! ¡Porque el viaje no tenía frío! ¡No, chica, no! ¡Mujeres, niños y maricones primero! ¡Qué pasa! ¡Maricones, ala! Pues ya saben, si van a subir al Teide, al pico, hágalo con ropa y calzado adecuado. Sí. Que después les tienen que. Después pagas el ah, se paga. El helicóptero. Sí, sí. Lo paga, a lo mejor. Bridget Coffinman. No, porque se vuelve a Alemania y la multa no la llega. Pero tú que vives aquí si te llega. Rosa Dávila sabe dónde vive. Sí. Así que ten cuidado. Así viene. Ella a inmacularme. Ella también está inmaculada. Sí. Y otra cosa también que quería hablar. Que nosotros somos mucho de terracitas y de tiki tiki tiki. Ah, no, no. ¿Entro en vigor? ¿Qué? Ha entrado en vigor la obligación de las terrazas de colocar papeleras. Ah, sí, sí, todas las que quieras. Ya se acabó. Ya eso de. Se levanta la terraza. En una calle, ¿no? Se levanta a las 9 de la noche 10 mesas y eso en el suelo está, como el bar este de Madrid, que está ahí la servilleta en el suelo, el no sé qué. Hombre, no, no, no. Eso ya no puede ser. El brillante. Brillante. Pero ese no, yo creo que no es ese. Pero es que eso es cultural. Brillante. Si tiras, es que está rico. Sí, ah, no, pero allí, claro, pero allí, sí. Pero la terraza no, porque la terraza. En el suelo, es que el sitio es espectacular. Eso pasa en Agaete. Ah, ¿también? Sí, que va a estar en Agaete. Pero en Agaete es por guarro, no por guarro. Es cultural y es tirar los manises al suelo. Ah, ah, la cáscara. Ah, en el tocuyo. Porque está pegado. Está vivo, ¿sabes? Quiero abrir un melón. El otro día estábamos en una terraza y nos pusieron manises. Maní. Y yo dije. Yo lo llamé porque venían sin pelar, o sea, venía con cáscara. Entonces yo lo llamé cacahuete. ¿Es cacahuete cuando tiene cáscara? Vale, espérate un momento. Es la misma. Nosotros llamamos a los manises, al cacahuete lo llamamos maní. Y el plural es manises. Pero yo tengo la concepción de que cuando viene con la cáscara dura, que vienen de dos en dos, con su haba, o sea, como si fuese un haba, eso para mí es un cacahuete, no es un maní. ¿Para mí es un cacahuete? Sí, pero para todos lo es, pero no lo es. ¿Cacahuetes con la cáscara, no, maní? No, todo es un cacahuete y todo es un maní. Claro, es que todo es cacahuete y todo es no maní. No puede ser. Sí.
Pues eso se llama crema de maní. O sea, es así. No crema de cacahuete. Es así, pero ustedes. ¿Es crema de cacahuete también? Sí, aquí en España, pero en Latinoamérica es crema de maní. ¿Y aquí, pero, que no es España también? Pero entonces esa distinción. Ellos sí, pero no es. O sea, entonces la distinción entre sí, cacahuete haga, es no, el maní no con piel. Sí, sí. Vale, tú también la haces. Cacahuete para ti es. Con cáscara. Con cáscara. Maní sin cáscara. ¿Tú haces esa distinción? Sí, porque es trans. ¡Vamos! O sea, yo todo lo que sea cambiar géneros y nombres, claro, es genial. No, pero tú lo haces de verdad. Sí, de verdad. Vale, vale. ¿Y no tú? No lo había planteado en la puta vida. El otro día lo hablamos. No sabría decirte, seguramente me lo voy a inventar. Cacabete. Cacabete. Un cacabete. A ti sí te ponen los que nos pusieron el otro día allí en el Bámbola. Pues, ¿qué dices? ¿Alcánzame los manís o pues, alcánzame los cacahuetes? Es que los manís, yo creo. ¿Sí? Decir cacahuete como que cuesta más que... Está guapísima la palabra cacahuete. Está guapísima. O sea, pero estaría bien decir un cacahuete con manises. ¿Qué? Dentro. ¿No? Claro. O sea, no. Si lo que... Es el piso, piso, sí, sí. Claro, claro. No, no, es el fruto, no. El fruto del maní. No. Sí, 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 dentro del cacahuete está el maní. ¿Cómo es cacahuetes? No. Claro. No. No. No, no, no. ¿No? El cacahuete es todo. ¿Es una nuez? Claro. Una nuez. ¿La nuez sin cáscara qué? Una nuez. ¿Sigue siendo una nuez? Sí. ¿Y ustedes saben dónde tiene el cacahuete? ¿De dónde? De algún ¿de dónde? De un arbolito. De algún país subdesarrollado. Ah, pensé que ibas a decir algo más guay. Claro, claro. Vale, vamos. Ojalá hubiera tenido esta información antes de haberlo podido. Pensé que me ibas a impresionar un poquito. Voy a alcanzar esto porque parece un poco charla de fumado. Sí, sí. Entonces, vale. Esto venía porque es obligatorio poner una papelera en las terrazas. Muy bien. Por decreto del ayuntamiento. Pero mira, también mejor para los propios trabajadores de la hostelería. Ya cada uno tiene claro, por supuesto, por supuesto. Y también para los fumadores. También. Claro, para tirar la colilla. Que muchas veces dices, ¿qué hago yo con esto ahora? Me la meto al bolsillo de la colilla. Eso es poner todo el día papeles dentro de una papelera y echar un cigarro de Dios. Que no ha apagado, chico. ¿Qué de verdad? Alejandro no los apaga, te lo digo yo. Pones una basura con apagador toda la vida. O un cenicero que también. Son muy caros. La suela del zapato, ¿sabes? Depende del zapato. Yo vi uno que los pegó con velcro otro día. ¿El qué? ¿El qué? Que tenía papeleras pegadas con velcro a la mesa. Anda. Pero no se vuelve. Bueno, venimos bueno, de ese lugar. Bueno, esa es otra. Venimos de ese lugar. Ah, ahí. Ah, sí. Que, es que he visto muchas ya. Sí que se ha aplicado ya. Claro, yo hoy lo vi, dije. Ah, yo muy bien, muy bien. Yo lo vi. Yo también, esperando que me podía llevar, perdón. O sea, sí, sí. Bueno, por un segundo me asusté porque pensé que iban a cancelar los cigarros en las terrazas. No, no, a cancelar. A ver. Y bueno, y salió hace poco, bueno, salió la semana pasada, que uno de cada, solo, únicamente uno de cada cuatro canarios fuma de manera diaria. Uno de cada cuatro. Muy poca gente. Esta mesa fumantera. Yo no fumo todos los días. Bueno. Y somos cinco. Pero después hay equipos de enfermeros que no fuma ninguno. Entonces, claro. Ah, mira, ¿dónde va? Hombre, claro. Donde más se fuma es un hospital, yo te lo digo. Sí, eso. Bueno. Vete por fuera y de la candelaria. Los que no fuman, que bueno, yo creo que antes sí fumaba, pero ya lo dejó la reina Leticia. Ah, ¿sí? Esto puede ser fake news, me lo estoy inventando. pero quería. Claro, claro, pero quería ligarlo con los retratos. Oh, yo. Que han dado tanto de qué hablar. Los retratos de Annie Leibovitz. Bueno, los retratos que le han hecho a los reyes. Ah. Leticia de Valencia. Hombre. Esa fotografía inclinada. Solo. No, está bien. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Yo tengo que puntualizar aquí una cosa que ha habido críticas porque. Bueno, porque la monarquía es un sistema autoritario. No, cállate. Porque se le había hecho los retratos a los reyes. Esos retratos no son oficiales. O sea, son. De España. Exacto. ¿Qué? No son retratos oficiales de Casa Real. Ese retrato. Casa Real TM. Casa Real TM. No es Casa Real TM. Ese retrato fue una serie que querían hacer, que quiso hacer el Banco de España con los reyes. ¿Quién lo se pagó? Lo pidieron. Pues el Banco de España será, yo qué sé. Supu. Pues el Banco de España. El capricho del Banco de España. A ver, porque estaba haciendo una exposición y le hicieron un retrato a los reyes. Quedarían generales de A. Hombre, rompería bastante. Lo propongo. En el bar. En el bar, sobre todo. A ver, a nivel artístico está guapo. No, además, ¿a ti te gustó? Tiene un discurso político, ese retrato. Primero de que. A ver, claro, hay una lectura política. Hay una lectura política en el sentido de quien tiene la luz en los retratos es ella, no él.
quien tiene la luz y quien sale en primer plano es ella, no él. Me refiero, es una relectura monárquico-política. Es iconografía profunda. Ella está a la de, a la derecha, donde está la ventana, donde está la luz, ¿no? Él está el, como... el rayo de luz dentro de la oscuridad monárquica española. Pero fuera coña que en historia del arte y en Bellas Artes claro. Estudiar todo esto, ¿sabes? En plan, analizar... A nivel artístico está muy bien, pero ya está. Como tiene el bici. Ya, o sea, tanto tontería. ¿Verdad? Leticia. Bueno, sale ahí en el lugar, como un pepino. No, sí, guapísima. Sale ella además, claro, o sea, sale el rey. La gente que no la ha visto, la verdad es que la gente que no la ha visto, pues yo no sé qué hace con tu vida, Chuli, pero sale el rey vestido de gala, o sea, vestido de comandante general de las Fuerzas Armadas, que es lo que es. De Mister Increíble. O capitán general, o yo no sé qué. Blanco, con un montón de galones de militar. Ah, bueno. Y sale ella al lado, bueno, al lado no, porque es un díptico, sí, sí, o sea, sí. Es en dos partes. Bueno, tampoco los dípticos tienen que estar, son dos cuadros, ¿no? No, pero está unido, porque tiene algo, pero tiene como una continuidad, o sea, está unido. De hecho, el fondo se interpone en una silla que une los dos cuadros. Claro. Está pensado, vale. Y sale Leticia en la otra parte. Pues con un vestidazo espectacular de gala, o sea, de Oscars. De fallera. ¿No? Como, ah, no, que parece que va a los Oscars. Ah, vale. Sí. Ella va allí a una alfombra roja. Es bonito porque cuando estalla la revolución, la gente va a ir al Banco de España a coger todo y puede quemarlo y va a ser como muy impactante. Seguro que hay más cuadros de los reyes. Hombre, esa foto quemada. Y la gente en el Banco de España rompiendo los billetes. Y esta empresa entera, ¿eh? ¿El qué? Que la fotografía está impresa en tela. Es que es muy bonito. A nivel película revolucionaria, de ir al Banco de España, de darla a tomar por culo, de pasar por la Constitución, habían pensado. Sí, sí. Bueno, ya que... No, ya que sacaste el tema de cine y las películas, adelante, Kevin, con lo tuyo. ¡Vamos! Empiezo ya, ¿no? En realidad. Sí, claro. Empieza. Esta semana la gran pantalla. Magnífica Bibi ha elegido una película extremadamente profunda llamada El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. ¡Bien! Posiblemente la película más grande de la historia. Para la gente que... Sí, lo reivindico mucho. Es una película que, además, concretamente en esta, El Retorno del Rey, el único diálogo que hay entre dos mujeres dura un segundo. No, ¿y qué dice? Sí, sí. ¿Y qué dice? Ah. Es una madre que la sabía y dice, tranquila, ya está. No, déjame decir una cosa. Espérate un momento, vale. Para que la gente que no lo sepa. ¿En la 2 o en la 3? Da igual, es la que sabe. El Retorno del Rey es la 3, eso es lo que iba a decir. Ahora, perdona, hay un momentazo en esa película. ¿Has leído El Retorno del Rey las dos partes? ¿Con qué dos partes? ¿Cómo? Ah, no, dos partes son. Está la versión extendida. Ay, ¿eh? Estoy patinando yo. Claro. Sí, dale. Entonces, El Señor de los Anillos es una peli muy heterosexual. De chicos que huelen mal, que con las pantallas y todo eso, ¿no? Lo típico. Pero yo incels. Incel. ¿No? ¿Qué es eso, maricón? Ah, eso te lo cuento. Es una línea de teléfono. Incel. De incélebre. De incélebre. Pero es una película. Karim, perdón. Es una película muy diversa, que están luchando por la diversidad. Claro. De verdad. Claro. Y qué bonito, oye. Troles, enanos, Karim, diversidad funcional. No se puede decir enano. Intelectual también, está bueno. Ay, pero se han olvidado de una escena muy importante a nivel feminismo, y es cuando la chica se quita el casco y dice: yo no soy un hombre, yo soy una mujer. La rubia. Y mata a aquel que no me acuerdo de su nombre, un sí. Te encanta, Saura, película. Yo dije, me encanta la película. Tengo mi. Tengo mi no me acuerdo de ese, del nombre. Pero yo sé la cara porque es que la rubia se va. Gadabriel. No. También te digo que no. Eowyn se llama, pero Eowyn va a la guerra por Aragorn, o sea, va por un hombre. Pero después a Aragorn pasa. Pero como todo. Pasa de él. Ay, pero mira, lo que te motiva en la vida es una buena polla. A ver, una de las cosas, sí, no tiene por qué ser la única. A ver. Por una gran polla. Sí, casi todas. Sí. Bueno, Vivi, entonces, ¿por qué has leído esta peli?
¿Por esa escena en particular o por más cosas? No, y porque a mí me cogió en un momento pues, muy chiqui, que era muy pequeño. Entonces, claro, todo el mundo fantasía. Claro. Y después a los años, es una película que yo veo todos los años. Yo también la veo. Las tres. Clásica. O sea, versiones extendidas, los DVDs en casa, tal. Los grandes, ¿no? Cuando era pequeña, como tenía los grandes monstruitos, ¿no? Los juegos estos. Ah. Las figuritas y tal. Vale. O sea, era muy, muy fan. Y después yo hago una lectura de que eso, que muy, me parece como que, y además, que es una película que a nivel de producción una marca pasta, historia. Una pasta que te caga. ¿Sabes? A nivel de figurante, ¿sabes? Se veían antes los figurantes como mal vestidos. No, 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 se metieron un curro. Sí. Y empezaban a hacer eso de anular a la gente, en plan, poner una cuadra y empezar a fila, que es la misma persona. Es el futuro. Eso es espectacular. Y yo... No me mires así como si me inventara cosas. Y sí, me parece que eso, y sobre todo porque yo creo que, hablo por mí, marica individual, ay, después me encanta como todo este momento de los monstruitos, me flipan porque yo quería ser un Nazgûl, yo quería ser como un dragón también, o un elefante. Y la relación romántica entre Frodo y... Claro, esa miradita. Ah, bueno. Ahí había chipeo, ahí había tensión. Hombre, y luego las Gimli también. Ese pique también. De que mata más. Pipi, pipi. Hombre, claro. Pero no, nunca fui muy fan de Legolas. Ah, ya sé. ¿No? No. Yo estaba enamorada de Merry. Sí, pero ¿sabes qué? Ah, de Charlie. Sí. El pelirrojito. Sí. Pero enamorada hasta las tres. Dependidos era, ¿no? Sí. No, el otro. O sea que a todas les marcó un poco. Claro. Sí, yo creo. Yo tenía todo en versión extendida, super friki, los videojuegos. Sí, sí, claro. A mí no. Me iba a sentir más sola. No, no, no. Yo me acuerdo de con mis padres ir a alquilarla al videoclub. No, ya las tenía, o sea, ya era muy fricasa. Sí, sí. A ver, tienen que entender que, por ejemplo, mi familia no veía la peli conmigo. Ah, yo la veía con mi hermano. Te la ponía y venga. Ahora, venga, adiós. ¡Joder, qué tortura! Claro, una película tan larga y mi madre. Espera, para un momento voy a fumar un cigarrito. Se iba, la película se paraba. Y tú, taratón, ton, ton. Y así, a lo mejor la película me la vi. Encima que era larga, fraccionada en 6 partes. Parte. O cuando la ponían en Antena 3 con la publicidad. Ay, yo, ah, sí, publicidad voy. De 11 Hostia, minutos. Sí. Y ya hasta las 4 de la mañana, me daba igual. ¿Ah? 7 horas de. ¡Qué tía! Madre mía. Me encanta que me hagan la sección, la verdad. No, no, pues no, si lo digo de verdad, me encanta. ¿Tienes algún outfit así que tienes alguno inspirado en...? Por ejemplo, toda la arma... Es un poco de llevar espada, ¿eh? Sí, no, ¿sabes? La verdad es sí. Sí. O sea, yo me siento muy identificada con Legolas a nivel estético. Pero soy más Sauron. Más dark. Más dark, ¿sabes? Pues mira, eso, enganchado con eso, ¿cuál es tu personaje preferido? Es que son tantos. Pero es que no es un personaje como actor. Es un monstruito. Bueno, un bueno, monstruito sí, también. Yo creo que es el Nazgûl, tía. El Nazgûl. La del dragón este. Que me ponía un poco cachondeo. Sí, hombre, con el labio. Conozco muchas amigas que ¿cómo? Tienen fantasías sexuales con monstruitos. ¿Pero en el dragón o con los jinetes? ¿Con los jinetes? No, no, el dragón. El dragón. ¿Sí? Que lleva un lado. Oiga, yo me estoy quedando un poco muerta. ¿Me puedes explicar la logística? ¿Es tan raro? No, no, yo pensaba que el machanguito no es dragón. Bueno, ahí están los dildos esos que son de dragones, que son así. ¡Claro! Eso, oye, a ver, ahí, a ver, si existe... Está diseñado un par. Si existe, si existe eso, es que hay mercado. Sí, sí. Evidentemente. Y de lectura. Hay fanzines de Venom. ¡Ah! ¡Claro! De tentáculos. Eso sí va mucho, ¿verdad? Eso sí, eso sí. Sí, los tentáculos. Me encantan los tentáculos. Mira, lo que decías antes del rollo del casting, de que los figurantes y tal. ¿Sabes cuándo se aparecen los caballos? En plan, los de Rohan, que aparecen. Claro, arriba del. Sí, pues casi todos los figurantes eran mujeres. Pero ¿sí? Maquillados como hombres. Sí, porque pidieron como gente que supiera montar a caballo y aparecieron solo 10. ¡Esas amazonas! O sea. O sea, cuenta, hicieron ¿eh? Tracking. Sí, totalmente. O sea, son todas, son, la mayoría son mujeres maquilladas de hombres. Me lo oh, qué fuerte. ¿Y qué más te voy a decir? Ah, bueno, ¿sabes que Frodo solo mata a una persona en toda la serie? ¿Quién mata a Frodo? A Gollum. Solo a Gollum. En todas las películas, ¿verdad? Solo mata a una mujer. Pero no lo mata. Pero claro, eso. No lo tira, coño. No te, bueno, deja que caiga. Deja que caiga. Exacto. Deja que sí. Caiga. Bueno, pues omisión, no mata a omisión de socorro es matar a alguien. Claro. Además, Frodo no hubiese sido una persona que hubiese matado a nadie. Frodo me hubiera caído. Que perdona, si no lo rescata, lo mata. No. Tú ves a una persona por la calle. Frodo era inmaculada. Tú ves a una persona por la calle, le niegas el socorro. Es omisión de socorro. Es omisión de socorro y es un homicidio. Pero que estamos hablando de un... Ah, involuntario, ¿no? Este que te fue a tirar a ti. Claro, y tú... ¿Ah? La moralidad de Señor Anillo.
Bueno, repito así, también hay otra curiosidad, que es que el hijo de Viggo Mortensen hace de orco. Me encanta Viggo Mortensen. Y es el primer orco que mata cuando llega a la pelea. ¡Ay, qué bonito! De Aragón. En plan, bueno, lo enchufé. Sí, Aragón es. En plan, ah, vale, vale, verdad. Bueno, lo enchufé en la película, pero. Te mate rápido. Qué bonito que el primero que mate es a tu hijo. A tu hijo, qué bonito. Es bonito. Es bonito, no. Es como para hacerle un favor, en plan, bueno, ya saliste, Rian. Venga, ya cobraste. No, el favor que le había, que le tenía que hacer a tu madre, ya se lo hice enchufándote aquí, Rian. Fuera. Sí, para ganar más dinero. Claro, bueno, que sea el primero que mate. Eso, le da el primero, por fuera. Y que el sonido de los orcos son en realidad elefantes marinos. Bebés. ¿Cómo es un elefante marino? Grabados. Ah, sí, con una foquita, ¿no? Sí, una foquita. ¡Ay, qué lindo! ¿Y cómo pueden hacer ese sonido tan brutal a una foquita pequeña? Hombre, le subirán, ¿no? Harán algo con él, pero vamos, son elefantes marinos. ¡Ostras! ¿Y no tienes ninguna anécdota de Ezzy Hawood? ¿Que ha sido de él? Pues yo creo que se murió. ¿El Haya Wood? No, no, no tengo nada. ¿De quién? Él era muy, está malo, tranquilo. ¿Ezzy Hawood? Hizo la de Dirigentes, que está muy bien. Sí, es. ¿Qué? La serie. Lo ha dicho 47 veces y lo sigue diciendo mal. Sí. Es increíble. Chick Gentle. Es. ¡Ah! No, ¡ostras! No, no, lo dije mal yo ahora. Basada en las obras de. No, pero ya sé, ya sé. Exacto. O de Terry Pratchett, no me acuerdo. Es que. Es que me pasa con él que lo confundo con otro actor que se parece mucho. Sí, como el de Prison Break. ¿Qué dices? A mí me pasaba de pequeña que le confundía un montón con Eminem. Con Daniel Radcliffe. Con Daniel Radcliffe. No, también, no me sí. parece. Con sí, sí. Mucha gente lo confunde por la calle. De hecho, en Japón, cuando estaban en gira Harry Potter, bueno, cuando estaban pronunciando las películas Harry Potter, unos fans japoneses le dieron un retrato de Sigamut y lo firmó en plan: soy Daniel Radcliffe, pero ok. Pero no se parecen. Soy Harry Potter. Cuando era más jovencito, sí. Sí. Pero firmó como ese abuelo o como Daniel Radcliffe. Pero en plan, no soy él. Bien, muy bien. Bueno, y hoy no hay regalo. Pero sí hay comidita. ¿Comidita? Que he cocinado con mis manitas yo. ¿En serio? Oye, pero es el mejor regalo que he traído. ¿Ay? Lembas. ¿Qué es eso? El pan élfico. ¡Oh! ¡Oh! ¡No te quedé! ¡Pan élfico! ¡Qué bonito! Siguiendo la receta de un sudamericano en YouTube, he conseguido crear el pan élfico. Yo no me puedo creer esto. ¿Las hojas de qué son? ¿Las hojas de qué son? De bambú, porque no conseguí las de. Ah, pero no son del parque. No, no se comen. Vale. No, no, las compré. ¡Guau! Wow, oye. ¡Oye! ¡Oh, no, va! Son muy bien, porque tengo hambre. Muy bien. Pero una Alejandro, la guardamos con una foto después. Déjate de echarse para adelante. Saca foto ahí ahora. Ah, claro, es verdad. Le voy a sacar una foto. Claro, y qué bonito, qué bonito. Qué bonito. ¿Qué sabe esto? A cum. ¿A qué sabe? No, no, es como. Es dulce, dulce. O sea, es como, ¿qué lleva? Lleva plátano, lleva harina, lleva miel. ¿Pero es la receta original? No. Sí, o sea, me parece lo puto más. Fui a la Tierra Media y lo. A ver, uno te lo llevas, pero otro lo probamos, ¿no? Pues ese rompió por ahí, no, llévate. Claro, llévate ese y este lo probamos. Se parte en cuatro. No, no, este lo probamos. Se parte en cuatro. Está como cortado. Ah, vale. Ah, mira, viene como para partirlo. Ay, así. Claro. Bueno, esto es muy fuerte. Yo estoy todavía. Pero cabrón. Ah, bueno, pues ya. Coge, coge. No lo pruebes. Claro, cabrón, hay que probarlo. ¿Todo también? Claro, ah, claro. Bueno, bueno. Oye, ¿qué hace? Hacer un brindis, aunque Vito esté comiendo ya, pero bueno. Sí, sí. Oye, qué mierda, ¿eh? ¿Y le invita esto? Está fatal. Oye, por la unión del anillo, ¿no? Por la unión por del anillo. Un lembas para unirlos a todos. ¿Cómo se llama? Lembas. Qué lembas. Ay, qué guay, Cari. Ay, bueno. Mm. A ver, claro que esta gente es como el gofio nuestro con estos. Estaba mejor ahí, los elfos iban popetazo, ¿eh? Esto con. Con leche está bueno. Está buenísimo, cabrón. Está mejor que tu tarta de otro día. Voy a tener que. ¿Cómo sale el dulce? Sí. Pero fíjate, Víctor, que sin tener ningún tipo de líquido, ni huertura ni nada, está más jugoso que tu tarta el otro día. Eso es mentira. Es un sinvergüenza. Pero está bastante jugoso. Eso es mentira. Estaba mejor ayer, como estaba caliente, estaba más mejor. Es que suma la plata, ¿no? Me gusta el plátano. Otro aplauso. Muy bueno. Qué lindo. Extra. No, hombre. Extra. Muy rico. Sí, ya. Voy. Yo quiero dar un apunte, perdón. Ah, bueno, que sí. Va a salir una película nueva del Señor de los Anillos, que es de animación, que no sé qué de Rohan. ¿Tú lo sabes? No. O sí, pero. No me acuerdo el nombre, pero no sé qué de Rohan, que ya empezó esta semana en el cine. Ah, es que yo estoy muy en contra de todas esas cosas. ¿Sí? ¿Te tiene el Señor de los Anillos? No. El se pone seria. Ella se pone seria, ¿eh? ¿No te gustó? Bueno, por lo anillo podría ser una puta mierda. ¿El hobby? ¿No te gustó?
No, no consumo esas cosas. ¿No? No, que no, le gusta no. El ¿Ah, ni siquiera le das un try? No, nada, nada. Vi cómo hicieron a un dragón en 3D y dije, no, esto está mal. Ay, qué tía. Soy ni siquiera probarlo, en plan, a ver. Ni por volver a ese mundo, en plan... No la veas, es horrible. No, la horrible. Serie... No, la serie y los Hobbits es malísima. Sí, los Hobbits está muy bien. Es malísima. 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 Sí, es muy mala y los personajes están como muy... No, me gustó. ¿Pero tú sabes lo que no es malo? Cositas random, venga. ¡Oye, vamos! Bueno, a ver. Es que, ¿cómo empiezo yo con esto? Porque es que, a ver, basta que yo diga algo. El programa anterior te pongo en contexto. Estaba hablando de un fenómeno que estaba dando por todo el mundo. ¿Qué fenómeno? De grupos de personas que se reúnen que se parecen a famosos. Un concurso. Sí. Ha habido del de One Direction, del exnovio de Rosalía, bla, bla, bla. Y decía. ¿Y mío? Sí, de... Hay un niño por ahí que se dedica a hacerse vídeos comiendo comida. Que se ya, lo llaman o se llama Peldaño, que se está haciendo pasar por mí. ¿Cómo se está haciendo pasar? Clarísimamente, somos exactamente iguales. Dos gotas de agua. Dos gotas de agua. ¿Eres tú ese niño haciendo el toque? ¿Él tiene 10 años menos que yo? Puede ser. O sea. Ah, vale. Puede ser. Pues yo planteé, chicos, ya que esto está siendo mundial, porque ha estado en Estados Unidos, Inglaterra, bla, 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 dije, y en España llegará. ¿Qué proponen ustedes? Pues ya llegó, ya el fenómeno ha ¿Quién? Llegado a España. ¿Quién? ¿Quién es el famoso elegido para hacer una quedada de famosos? ¿Lo dijimos el otro día? No. ¿Se te han ganado? David Broncano. No. Rosario Flores. No. La Rosalía. Rosario Flores. Oye, los malos, los malos. ¿Rosalía? No. Antonio Banderas, algo más clásico. Rosa Dávila. Carlos Cuevas. ¿Quién es Carlos Cuevas? Carlos de Merlín. ¡Ay, el total! ¡Ay, qué mono es! ¡Qué va, hombre! El profesor. No, no, el niño. El pibito rubio. El que luego hizo una serie. Ah, Paul. Creo que hizo una serie en Netflix que se llama Smile. De Domenici. Sí, que es muy bonita. Tía, super homosexual. Es bonita, claro, es homosexual de las montañas. Pues, a ver. En Barcelona se llevó a cabo la semana pasada. Los vídeos son espectaculares, búsquenlo en TikTok. ¿Puedo contar una anécdota? Ahora, cuando termine. Sí, claro. De Carlos Cueva. Eso no se come. Cuenta, cuenta. Se está comiendo la hoja, pero. Es vegana, sí. Sí se come esa, pero de que es fabricada. ¡Loca! Yo una vez estuve. Iba mucho a un bar en Barcelona que aparaban la gente de Merlín. Oh, y una vez estaba Carlos Cueva ligando con una chica por fuera y yo estaba al lado de él tomando una cerveza y empezó a oler mucho a pedo. Uy, ¿se tiró un pedo? Carlos Cueva se tiró un pedo en tu presencia. Sí. Hola, chica. No, fue Carlos Cueva. Al verlo, a lo mejor. Estaba muy cerca a mí, o sea, llegó muy rápido, estaba más cerca de aquello. Se le vio rápido que el peo. Estaba muy cerca de él y el olor fue en plan de boom, instantáneo. Da igual, es Y tengo que decir que un amigo mío que le gusta mucho Carlos Cueva hizo. Ah, y lo vivió muy adentro. Eso es súper cómodo. Lo tuvo muy adentro. ¿Tiene el pedo fuerte? Sí, lo quiso todo dentro de él. Pues tiene unión con el pedo. ¿Qué? Sí. ¿Tiene unión? ¿Te olió muy mal? Sí. Pues tiene mucho que ver. ¡Ah! ¿Que no te trae a otra persona o algo? O sea, normalmente cuando consume... No, que con, o sea, el nifo el pedo, no cocaína. Claro, aquí cada uno está... ¡No, chica! ¡No, hombre! Por claro, no, es tema. ¿Cómo vamos a estar, llamando a Carlos Cueva Cocainómano aquí delante de toda su familia? No, es de verdad. Hombre, por favor. Pero yo quiero... Que sí le da igual, ¿eh? Pero yo quiero saber, hombre, pero yo quiero saber otra cosa. ¿Lo escuchaste decir algo? En plan, ¿Carlos Cueva? Sí. No, pero fue muy rápido. O sea, fue muy sonoro el esnifamiento del pedo. Vale, pero no le escuchaste decir, ay, pita, bueno, pero con lo guapo no se puede permitir ese pedo y hasta, yo estuve, muy enamorada de Paul. Bueno, todas en Merlí, seguro. Sí, Paul era. Sí, sí. A ver, me comí la serie y luego por la tercera que hizo. Yo no, la Sapien no la vi. Ay, Sapien. La serie se llama Es que encima, claro, yo me la vi. Sapedia, Homo Sapien. La serie doblada en catalán, Dios mío. No, película porno porque son dobladas en mano. Todas las series catalanas las tienes que ver en original porque doblaje es Oma y Tan y Mol. Claro. Bueno, para cerrar el círculo, esto es una iniciativa de Código Nuevo, que es una cuenta de TikTok que habla de cultura, bla, bla, bla. Y está proponiendo para dentro de. ¿Pero España, esto lo de Carlos Cueva? ¿Qué? Lo de Carlos Cueva, no. Sí, sí, lo organizó Código. Ah, vale. Yo nuevo. Pensé, claro, es que. Pero va a proponer nuevo para más españoles. Kiko Rivera es uno de ellos. Casting. Y esta que me encanta, Carmen Machi. ¡Ah! La reunión de Carmen Machis en pleno centro de Barcelona. Claro. Señoras de España, me encanta. Sí, ojalá. Espectacular. Sí. Mucho machismo.
¿Cómo? ¿No? Mucho machi. Ah, vale, vale. No me podía pensar que viniera alguien peor que yo del programa este. Tengo que decir, antes de que sigas, que espectacular Carmen Machi en la serie Celeste de Movistar Plus. Sí, espectacular esa serie, espectacular Carmen Machi. Y en la pija de la Kinky. Hace de... y la pija de Kinky. Hace de una inspectora de Hacienda, espectacular. Espectacular. Sí, muy bueno. Dejando de lado un poco el fenómeno suplantación de identidad, vamos con un poco el fenómeno fan, y es que vuelve un grupo musical que marcó toda una generación, sobre todo nuestra, y es que Rebelde Way, los argentinos, vuelve de ir. ¡Sí! ¿No fuiste el fenómeno Rebelde Way, Pipi? Resistiré, bandera blanca al corazón. Si se come, jambú. Si se come. Ah, pues está medio así, ¿eh? Ah, pero le gusta. Cuidado. Perdón, perdón, ¿eh? Pero sube. No, pues sale bastante bien. Sí, sí, pero pero texturillas después. No, es que. Es para cocinarte. No sé para qué. Como el tabaco mascado. Nunca Rebelde Way. Perdón. Feo. Es Argentina, ¿eh? La mexicana, que esa es la mala. Claro, es la mexicana mala. Está R-Way y Rebelde Way. No, está sí. Rebelde y Rebelde Way, claro. Rebelde, la mexicana y Rebelde Way, claro. Ah, sí. Y Rebelde Way es la original, que la gente. Ah, exacto. No. Que estaba la Mia Colucci, estaban todas. Con las dos Mia Colucci, son las mismas. ¿Y Supercampeones? Esa es otra liga. Claro, pero tú eres de patito feo, pero tú eres más joven que nosotros. Claro. No, a ver, es que Rebelde Way realmente para nuestra generación ya era vieja, prefiero. Yo cuando cuatro compré la serie, yo me la metí por el. No, es que yo la vería en Cartoon Network, no, en una mierda de esas. Cartoon Network. En una privada de esas de la época, que era como. Es que la señora es urbanización. Nickelodeon, Disney Channel o algo así. ¿Qué? Nickelodeon, Disney Channel o algo así. Sí, alguna de estas. Es que me pasó de que, claro, yo cuando empecé a ver Rebelde Way, claro, ya vi internet, me puse a buscar a Benjamin Rojas, que era Pablo, mi crush. Primeras pajas. Que a lo mejor ya Benjamin Rojas tendría ya 31 años, ¿sabes? Y yo, claro. Pero ya está, ¿dónde está? Pero como lo de élite, ¿no? También, ¿sabes? Hombre, por supuesto. Sí, fue nuestro élite. Claro. Sí, claro. Sí. Con menos eso, sexo. Que huelen de gira. Menos Mia Colucci. Está bonito. Pero, ¿por qué están tan obsesionados? ¿Pero cuántos años tienen ya? ¿Tendré ya 60? No. Bueno, 59. Es verdad, ¿cómo voy a ver yo? O sea, cansado yo también. A mí ya. Que me da... O sea, la época de los remakes, de los remembers. No me dice nada. Pues ya. Es que somos millennials, nos encanta. Dan cosas nuevas. Nostalgia. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, vamos al pasado. Pero date cuenta, ¿eso cuántos años hace, más o menos? ¿De Rebelde Way cuántos años hace? Tenía yo 20. 12 años. Sí, 20 años, date cuenta. Sí. Es que no dan puntadas sin hilo. ¿Cuál es la franja de edad que tiene poder adquisitivo? Bueno. 30 es 40. Bueno, si sí, tú lo dices. Sí. 30 es 40. Ese es el target de la publicidad, ese es el target. Bueno, poder adquisitivo no, que tenga dinero para gastar, porque claro, tampoco tienen una capacidad ahorrativa amplia, pero no les importa gastarse 30, 40, 50 euros en ir a un concierto. Son unos sinvergüenzas porque han esperado a que los niños de 10, 15 años que los veían tuviesen 30, 35 años. Claro, para poder comprar las entradas. Estaban esperando en un armario metido. De hecho, ¿entiendes qué te digo? Exiliada en la Patagonia desde que acabó la serie. Porque era hippie. Son unos sinvergüenzas. Sí, que hippie. A ver por cuánto firmó ahora para la gira. Bueno, Maritza es así. Maritza. Que voy a venir y ustedes van a ir. No, coño, voy a ir. Yo lo hablo porque es un fenómeno que marcó. Yo no voy a ir a Madrid. Yo veo Benjamin Rojas, que aunque ya tengo un poquito de cartón en la pero bueno. Sigue teniendo esa carita que tenía cuando que no tiene cartón, que se le ve. Ah, bueno, no es... que lo tiene, hombre. Vamos, no tiene un cartón en la frente. Amor es gitano. Sí, no va. No, es la única que no confirma. Pero no ha confirmado. No va. A lo mejor cuando llegue el chiquito. El cartel de Reguay es de estas. Ya está. Y bueno. Mia Colucci con el buble. Y ya está. Pues bien. Bueno, déjala. Bueno, a la que no hay que dejar mucho más tiempo es a Kim Kardashian, porque de verdad. ¿Qué hace? A ver. Le explotó el culo. En un avión, como la nombre, con una teta. Está un poquito desatada, a ver. El Elon se despresuriza. Elon Musk, que es muy cuquito, dijo: ¿a quién le voy a regalar yo un robot de estos hipermodernos que te cocina, que le da clases a tu hija, bla, bla, bla? Para la Kardashian. ¿En serio? ¿Quién es la persona más ocupada del mundo? Que no tiene tiempo. Pues le vamos a dar un robot para que ya no tenga ni siquiera que cuidar a la hija. Qué bien, qué bien. Pues ella se hizo una sesión de fotos para darle promoción al robocito. La sesión de fotos es un esperpento. Es
ella de cuclillas, como si estuviera mirando por fuera de un Tesla, de un coche Tesla, y de conductor el robot. Ah, que se ve que dentro del mundo de los robots uno supera el machismo porque sigue siendo él el que conduce. Pero espérate. De ella por fuera. Pero el robot, ¿cómo te sabes? ¿Pero el robot conduce? No, conduce. Ah, vale. La foto. Se conducen solo los Tesla. Claro. Ya, pero. Bueno. Es terrible. Y luego uno dándose las manitas, que parece que está teniendo una relación con el robot. ¿Te podrás cambiar las manos por dildos? Todo planteárselo a él. ¿Lo desenrosca? Claro. Pues un garfio. Un garfio, una amasadora de pan. Además, con el culo que tiene la Kardashian, claro. Cari, hace falta. Pues sí. Un par de ellos. Los de los dragones, esos que todos dicen. Eso se pierde ahí dentro. O sea, no lo cuentas nunca más. Ay, de verdad, es que la foto es terrible. Porque ya le cumplí como si estuviera mirando por fuera del coche. Pero el robot así puesto con una pierna por fuera. ¿En serio? Papi chuli. ¿Te acuerdas que es un podcast? Sí, claro. Ah, bueno, buenas. Está muy bien, está muy bien. Papi chuli. Ponla aquí. Papi chuli. Pero bueno, no todo va a ser. Frivolidad, sí, para Kim Kardashian. Y es que ella, no olvidemos de que ella es abogada. Sí, cuidado, sí. La que tengo de colgada. Yo ya hablé en este podcast. Kimmy Lawyer. Ella está muy luchando por causa de gente de cadena perpetua. Pero wow. Siempre le gusta a la gente famosa de cadena perpetua. Claro, porque yo ya hablé de que cuando pasó lo de Netflix con el hermano Menéndez, ella fue la primera, junto con uno de los actores, que fue a visitarlo y a luchar un poco por su causa. ¿Qué pacha? De que la semana pasada, el 25, ya se había reabierto el caso, pero el 25 se hizo una sesión y van a declarar porque están intentando sacarlos de la cadena perpetua. ¿Pero de quién estás hablando? De los hermanos Menéndez. Ah, vale. Y iban a declarar el 25, al final solo declararon los hermanos de José y Kitty Menéndez, que eran los padres de suscritos de la vida, y testificaron a favor de los hermanos, de los niños, de los señores, porque tienen ya 60 años. ¿Qué pacha? Que se tuvo que posponer el día 30 de enero, es cuando ellas declaren, cuando ya se sabrá un poco si finalmente salen. Así que bueno, yo me seguiré con la noticia. ¿Qué fue? Porque esto no va a quedar aquí. Free hermano Menéndez. O sea, la noticia es que no hay noticia, o sea, que no ha ocurrido nada. No, pero hay un update, me refiero. Acaban de testificar los hermanos de los padres. Ah, vale. ¿Y se sabe algo de eso? Sí, de los tíos. ¿Se sabe algo de eso? Sí, de que testificaron a favor de los hermanos. ¿Tú crees que sacará a Bill Cosby de la cárcel? Creo que ese caso, creo que no. Y bueno, ya que nos estamos yendo al 2020. A ver, nos estamos yendo. Uy, pues yo me iba ya. A ver. Yo me iba para 2026, y es que la FIA acaba de confirmar. Pero a ver, pero no la llames así, chico, de verdad, bro, como que la FEA. La FIA, la FIA. La FIA, lo de la cosa. La FIA es que. Pero la FIA es lo de Fórmula 1. Ah, vale, chico. De que para el 2026. Se corren los cochitos locos. Va a entrar Cadillac como nueva compañía que va a estar en la Fórmula 1. Qué bonito. Qué bonito. 22 nuevos pilotos, 22 nuevos caramelitos. ¿Y qué pasa el 26, el 2026? A ver, caramelito. Que Madrid va a ser. Sede de Rum Rum. Sede Rum Rum en España. Sede Rum Rum, me encanta. Y yo voy a estar ahí porque es que ya. Imagínate, claro. ¿Sabías que es esto de este señor? Sí, del Rum Rum le encanta. De los coches, no, de la Fórmula 1. No tiene carne, pero Una Citroën Berlingo no sabe por dónde abrirla. Ahora, el coche de Carlos Sainz. Cuidado, es que un Ferrari. Cuando llega el coche, entonces. ¿Te encanta? Claro. Muy bien. Es de los pocos que hay, pero sí, me encanta. Y bueno, eso de que Cadillac es americana, es una de las pocas americanas que va a haber en la Fórmula 1. Y claro, que se rumorea. Colapinto. ¿Qué? Colapinto es uno de los que ha entrado en esta última. Claro, no hablamos tu idioma. Que no hablamos COVID. Bueno, da igual. Que se rumorea de Colapinto, puede que, porque aún no está confirmado para el 2025, pero el 2026 puede que esté dentro de Cadillac. Anúlemelo. ¿Pero quién es Colapinto? Es un actor porno. No sé quién es. Es un corredor de Fórmula 1 argentino. Vale, vale. Ah, bien, bien. ¿Y nos gusta? Bien. Nos encanta. Ah, sí. Bueno, un poquito, bueno, depende. Hay que pillarlo. ¿Tiene nariz argentina? Sí. ¿Tiene nariz para? Y el mismo carácter argentino. Genial. Me gusta porque es que de repente seamos como a público hetero. Claro, yo aquí doy a todos los palos. Bueno, que. ¿Tengo tiempo, mamá? No. Porque quería hablar de que esta semana es más en Miami. Pero bueno, qué bien. De arte. ¿Y qué hay? Dilo. ¿No te pareció más relevante eso que la de la puta FIA? De la Cadillac. En un podcast de arte y cultura. ¿Y qué hay de Miami? Bueno, así como pincelada, la directora Bridget Finn, que, de nuevo, una mujer dentro de puestos de poder en el mundo del arte.
estamos golpe, golpes en la mesa, ¿no? Y nada, en esta nueva edición se está apostando sobre todo. A ver, hay una, ahora mismo hay una crisis enorme dentro del mundo del arte contemporáneo. ¡Ay, qué pena! Ay, ¿no vas a hablar de que el puto sub no lo va a que el del plátano se lo comió? Ah, sí, claro, claro, se vendió la obra, yo lo dije en el anterior. Claro, claro. Y lo compró un chino. Una persona asiática y cogió el plátano y se lo comió. Ah, ¿que se lo comió al final? Sí, sí, se lo comió en directo. Pues total, se lo tiene que reponer. Pues no, digo, para mí se lo comió. Es que, y se iba a quedar en bancarrota. Tenía cara de monger, la verdad. Bueno, eso te pone 20 céntimos cada plátano. Bueno, no sé, en Japón. Es la verdad. ¿Verdad? Y la cita te dan el rollo, el primer rollo gratis. Bueno, gratis no, luego lo tienes que pagar. ¿Pero qué pasó en Miami? Nada, eso de que la iniciativa de esta mujer es que sepa. Tiene que ver con los pagos de los stands. Me refiero de que ahora ha sido más accesible para diferentes ferias. Galerías que con anterioridad. Porque más barato ahora. Sí, y esto ha sido escalonado. Son pagos escalonados según. También los artistas que tú trabajes como galería y el nivel adquisitivo que tenga tu galería. Es decir, que este año no son solo grandes nombres, Gagosian, que si tal, que si cual. Ha sido más accesible para diferentes galerías de todo el mundo que puedan. Muy bien. El principio del comunismo. O sea, que han puesto como una cuota para galerías con menos capital, a lo mejor, para que también puedan acceder. Está muy bien. Sí, sí. Pero eso lo hace más simple. Y ya por último, porque tú sabes que me gusta poner un poquito de inteligencia artificial y quería cerrar. Sobre todo así que te encanta la moda. Me encanta. Los colores es que elige. ¿Tú dirías que eres una fashion victim? Sí. Por supuesto. Muy bien. Pues al tío no entra. Sí, ¿verdad? Porque según la IA, estos son los colores que elegirían las personas menos inteligentes. Ah, eso no necesitaste hacer el otro día. Pero ¿no? para con más tonto. Pero espérate, para vestir. Para vestir. El azul. Es que distinto color que te guste para vestir. O sea, claro. Has de mirar así como que no es negro. O sea, no, pero vamos a ver, pero espérate un momento. Según el color de ropa que utilice, eres más inteligente o menos inteligente. Ah, bueno. Pero que ¿qué tenemos que decir? ¿Lo que vestimos nosotros o lo que nosotros creemos que va a ser tonto? No, no. Tiene que ser color personal. Claro. Me refiero, lo que tú te pondrías. El negro. Negro también. Todos negros. Sí. Darks. Sí. Todos darks. Negros o marrones, ¿sabes? Uf, fatal. Ay, soy súper tonta. Fatal. Pero yo me considero una persona tontísima. Mira, según la IA. Según la IA, si te gusta vestir de negro, aunque es sinónimo de elegancia, normalmente, según la IA, lo relaciona con una visión pesimista y menor adaptabilidad a la vida en sí. Bueno, pero la vida es muy dura. Pero eso es mentira. Según los hallazgos, las personas que prefieren el negro muestran menor niveles de inteligencia emocional, afectando su capacidad para... Ah, pero emocional, eso no me importa, eso me suben las cosas. Pero es que luego viene el marrón, que también está dentro de los... Por eso has venido tú de verde, para quedar más lista. Cae, ¿no? Tío. Es que ya hago, se lo lío. A ver, este artículo lo encontré antes de venir aquí, ¿eh? Ya venía vestido de casa. Es que yo tuve una carrera, ¿eh? A ver, marrón. Este color comúnmente asociado con la estabilidad es percibido como poco inspirador. Las herramientas, la IA señaló que quienes optan por el marrón pueden tener dificultades, ¿no? En aspectos como la creatividad y resolución de problemas. Pero yo voy a decir una cosa, que juzgue el público. ¡Hija de puta! No se ajusta para nada en esta ocasión. No. No se ajusta para nada. La IA que se vaya a otra parte. Por lo que sea. Además, es súper racista porque mi tono de piel es marrón. Exacto. Entonces, ya por naturaleza soy. Eso. Pero. Pero te gusta el Señor de los Anillos, así que. ¡Uy! 50-50. Irene, me dejan el consultorio, venga. ¡Vamos, consultorio! A ver, yo creo que por... ¿Respeto? No, por favor. Bueno, a ver, sí, siempre, claro, evidentemente. Siempre respeto. Bueno. Lo primero de todo, siempre respeto. Pero, bueno, primera pregunta. Top, plantas canarias por su forma. ¿Qué? ¿Para mí o para todas? Podemos saltarla. Esto no pone para nadie. Plantas canarias por su forma. Top de plantas canarias por su forma. Plantas que no árboles. Top plantas. Es que yo soy más de árboles. Un top, lago, pues mira, la cinco. Sabina. Cinco. Por su forma. Ya, la sabina por su forma, pero no es una planta, es un árbol, porque claro, está guapísima la sabina. El drago, joder, es espectacular. Pero esos son árboles, Irene. Ya. Refiere a flor de... Bueno. De Altaide, altas, a ver, planta. O sea, un árbol es una planta. ¿Sí? No, realmente. ¿Cómo bueno, que no? Bueno. Yo nos entendemos. Bueno. La sabina,
Vale. Y el drago digo yo. Ah, yo también tengo que hacer esto. Bueno, ¿alguien quiere participar en este juego inmenso? Ese qué bonito, ¿verdad? Y el tajinaste. Me encanta el tajinaste. Los helechos están muy buenos. Tajinaste del Teide. Sí. Hombre, eso rojo así alargado. El tajinaste. Un poco pero también pero como, claro, ¿no? Como, como unos dildos de esos dragón. Bien fálico. Un bicácaro. ¿Eso qué, eh? Ahí se queda los bicacos, ¿no? ¿Bicaco? Bicaco, bueno, mi abuela lo llama bicaco. A los albaricoques, ¿eh? No, son los sombreritos de los gnomos. ¡Ay, las campanitas! Que son como así. Ya. Floresa. Qué bonito, las campanitas, ¿vale? A ver, no es un tonto no canario, pero es dentro de la visión colectiva, el flamboyano. Claro que hay mucho. A ver, es bonito, ¿eh? Pero no, pero aquí se da mucho, porque claro, Hawái y Bombay son dos paraísos. Claro. No es africano. ¿En qué momento? Flamboyán creo que es africano, ¿eh? Bueno, no, pero Hawái está al lado de África. En los comentarios. ¿En qué momento de tu pasado situarías el comienzo de tu posicionamiento actual? Bueno, esto creo que es para ti. No, porque a mí qué coño me. ¿En qué momento de tu pasado situarías el comienzo de tu posicionamiento actual dentro de tu arte, tu estética y tu narrativa? Ah, mándale a la mierda. Yo hago eso mucho. Sí. Repite la pregunta. O sea, ¿cómo comenzaste? O sea, ¿cuándo o dónde comenzaste tú a posicionarte dentro de como tu discurso actual? Claro, cuando querías. ¿Cuándo empezaste este discurso artístico? ¿O por qué? Creo que. ¡Qué intensa! Sí. Es tu momento. Es tu momento para hablar. No sé, yo creo que siempre, pero sí, lo tengo como que poner datar. Una fecha. Creo que 2017 a lo mejor, Barcelona. Ahí. Sí. ¿Qué ocurrió en Barcelona? ¡Que se vean parnaso! ¡Claro! No me acuerdo si lo explicas o no, la verdad. No, nada, que me fui con el dinero de la beca que de primera carrera, o sea, del primer año de carrera, me fui en verano a Barcelona. Y entonces yo conocí el novinarismo, Volví Preciado, toda esta gente, y viví el acento De las Ramblas. Yo también. ¡Ostras! En sueños, porque estaba una cita. Claro, fue como un momento en el que creo que a los meses ya fue cuando me coloqué la rasta. Sí, entonces claro. ¿Y las llaves de 2017? 17-18. Madre mía. Así está, la neta. ¡Ay, Dios, no! Cuidado, ponte una hoja ahí. Para los escuchantes de podcast, bueno. Se la ha sacado y la ha puesto sobre la mesa. Sí. ¡La rasta! Son, siguiente pregunta, ¿son muy navideñas? ¡Sí! Sí, soy. Y segundo, ¿cómo van a pasar las navidades? Muy bien, las vamos a pasar. Sí, sobre todo. Borrachos, pero. Yo me estoy notando, me lo estaba notando este año. Cada vez soy menos navideño, ¿eh? No puede. Menos mal que nos tienes a nosotros. Cada vez me da como más pereza todo, más montar el árbol, paso por una tienda y están las cosas de Navidad y hago. Amo. Madre mía. Qué pereza. Hombre, ¿se ve alguien que montó el árbol con resaca? Sí, ¿no? Soy. A ver, sí, soy. Pero no es el nuestro. Divertido. Pero no el nuestro. No, claro. De las mañanas. No, la semana pasada. Pues hoy, esta mañana pasada. Montamos el de. Exacto. Que también venimos de resaca. Que por cierto, vuestro árbol, hay que decir que es muy bonito, natural, muy bonito. Es un árbol de 2 metros negro. Muy bien, ah, bien. Sí, no, claro. Ay, no. Mi preferido. No, sí, sí. Ah, sí, sí. Sí, ha sido de prisa. No, ah, bueno. Sí, ahí, o sea, yo soy muy navideña, Alex también, viví nada, o más o menos, no. Víctor más o menos, y tú te sudas todo, coño, todo, ¿no? ¿Tú eres navideño? Sí, mucho. ¿Sí? ¿En serio? ¡Anda! No, de verdad, me gusta mucho la Navidad. A mí me encanta la Navidad. Me gusta mucho. Exacto. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Pasa que me quiero ir ya a mi puta casa, ¿verdad? Sí. Y hay que decir que ya otro día vengo y explico, ¿sí? Que es Yule. Venga, sí. Exacto, venga, exacto, venga, sí. Venga. Y todos los Néctar. En Navidad, en Navidad. Sí, sí. No me dejan tampoco, lo voy a hacer aquí. Te vas a parnar, yo te lo voy a hacer. Me dijeron que no es Néctar, no. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Tienen pareja? No. O sea, yo creo que esto lo dicen por ti porque ya nos lo han preguntado varias veces. Ah, pues claro. Pero puso tienen. Puso tienen. Es una excusa. Pero yo creo que es una excusa. Esto es rápido. Yo tengo pareja desde hace 13 años. Estos dos mariquitas llevan. Pero perdóname, ¿puedo hablar yo por mí? ¿O me tienes que describir mi situación? Adelante, señor. Mierda. Yo estoy soltero. ¡Ah, no! ¿Te imaginas? Y yo también. Son compañeros de piso desde hace 3
años y no lo sabía nadie. Bueno. Ya, de verdad, pero ¿por qué tienes, tú que decirla en mi narrativa? Vamos a ver. ¿Y si perdemos faxes ahora? Oye, ay, claro, yo como Ricky Martin, yo hetero y soltero. ¿Se habéis de que no asentine se dice, se rumorea de que acaba de salir de la... Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, gracias, Alejandro. Nadie, es que nadie sabe quién coño es. Bueno, pero la pregunta es para Vivi. Si está soltera. Confiesa. ¿O no? Realmente desde que nací. Muy bien. DM. Sí, no, sí. Ningún DM, ¿no, cara? No, no. ¿Fotopet? Dilo dragón. Mira, si eres un Nazgul, contacta conmigo. Muy bien. Qué bonito. ¿Qué opinas del Retrato de los Reyes? Este ya lo hemos dicho. ¿Qué opinas del Retrato de los Reyes? Y la última. Gracias. Sí, la última. Ya que estamos en diciembre, ¿alguna predicción para el fin del año? Tú. Predicción astrológica. ¿Rituales? ¿Qué hacer? No me he estudiado bien porque esto tiene que ver con Yule. Sí. Pero... ¿Pero quién es Yule? No. Una de... Yule es la que se quedó embarazada en el Chapatal con 15 años. La Yule. La Yule. Bueno, no entres en la Yule. Yule es un tipo de... Deja la Yule tranquila. Espera. ¿Podemos combinar eso con una que me llegó a mí para vivir? A ver. Sí, porque yo quiero hacer rituales. Yo el próximo programa os digo todos los rituales. En Néctar podrán descubrir. No, aquí porque de tanto tampoco me... Venga, a ver. ¿Qué hace Vivi aquí? ¿Qué está tramando y qué tiene pensado hacer en mi isla? Eso es verdad, porque esta señora es canariona y ¿por qué está aquí sentada? Oye, perdona, yo tengo alma tinerfeña, de La Laguna. Es verdad. Ah, no, Santa Cruz. No, de La Laguna. Súper chicharrera. Claro, sí, claro. ¿Sí? A ver, claro, es que o sea, ya cerrando un poco ya el consultorio y ya enfocando a la última parte del programa, que es... ¿Qué hace esta persona aquí? En plan, claro. A ver, háblanos de algo que tú quieras, chico, pues si tienes algo que promocionar, algo, pues di algo. Bueno, tenemos dos rimes hoy. ¡Ay, Dios, que sí! Ay, bueno, pero que desastre. Estoy yo hoy fatal. Un podio de dos horas, viene Vivi y es lo que pasa. Yo hoy estoy fatal. De la lengua. Pues sí, pero ¿qué estás haciendo? Después, ¿a qué has venido? Yo he venido... No, porque dos rimes ya y cerramos. ¡Vamos! A hacer la nueva performance en la nueva residencia artística en Auditorio de Santa Cruz. Tómalo. Por LAB, Laboratorio de Arte Viva. ¡Bravo! Olé. ¡Qué día! ¿Qué será? ¿Qué día? Aquí tengo yo... ¿Qué día es? 14 de diciembre, con entrada gratuita hasta llenar aforo. A las 7 y media de la tarde, súper bien. Animamos a todas las personas que nos estén escuchando a que vayan. Mayores de edad, por favor. La estanza. Ay, no. Tu amor fue mi bandera. Dale, parece una canción de Ricky Martin. Sí. Es el título. El título de la performance, bueno, te podemos ver a ti, a Marcelo Figueira, a Erwin González, a Itami Vera, a Guillermo, que va a estar también Samam. Y va a estar Gela. Hola, Gela. La Florinata. Y la Guamán Pita. Chuli. Yo la Florinata. Y visuales de mi amiga Ismael Cabrera. Okay. Y también hace ahí algo, mete la manita Thais. Yes. Que dónde no la meten. Es que a mí me encanta colectivizar. ¿Sabes? Y hacer de residencia una residencia para otra, ¿sabes? ¿Puedo poner un triángulo y ponerme solo? ¡Cling! ¿A tocar el triángulo de fondo? Yo tengo una misión para ti. Puede haber misión. Bueno, pues ya lo saben, la estanza Tu Amor Fue Mi Bandera, el 17, ya me he dicho, el 14, perdón, el 14 de diciembre a las 7 y media. Buen día. En el auditorio de Tenerife. Antes para domingo. Y solo puedo decir una cosa: hay un dress code. No, mi fantasía. Ah, vale. Todo el mundo de negro. Muy bien. Ah, lo siento. ¿Qué decías de negro? Que los que van de negro. De negro todos. Que somos los básicos, Cari. Pues no. Como si fuéramos a un funeral. Ay, ¿puedo llevar Pamela? ¿Podemos llevar Pamela? Ah, es que bueno, a ver, yo las expresiones de género. A ver. Abrazo. Bueno, vale. Vamos con los animes que nos vamos a ir de aquí ya. ¡Dorime! ¡Muere! En Mallorca. La princesa. Me gusta todo ya. Brigitte de Suecia, hermana del rey Carlos XVI,
Carlos XVI, Gustavo, no acabo de entender muy bien esto. Tenía 87 años. No. Esta princesa, que claro, tú piensas, una princesa, ¿no? Anastasia. Sí, claro, tú piensas en Anastasia, piensas en Ariel, ¿no? Piensas en Leonor. En Leonor. Pero claro, si yo te enseño la foto de Brigitte. ¡No! ¿Adela? Esta pedazo de princesa. Esa señora yo la he visto en un hotel del sur. ¡No! Tomando caipirinha en la piscina, te lo confirmo. Yo la vi. Me gusta mucho. ¿Vale? Parece, con esas ojeritas blancas. Parece un escroto la cara. Bueno. Esa como que se retira el hierro, ¿sabes? Sí. Bueno, es que estaba en Mallorca, iba a veranear allí todos los años. Mucha suerte. Y claro, veraneaba 12 meses. De la familia real sueca. Buenísima, la mejor. Brigitte, uy, qué tía. Creo que tenía polémica con uno de sus hijos. La pobre. ¿Sí? Bueno. Bueno, ya, sí, sí. ¿Qué? Hay un heredero en Suecia. ¿Qué pasó? Madre mía. ¿Por el chuli? Bueno, por cosas. No, sustancias. Sustancias. Y sustancias, Sí, de todo. Ah, ese le pillaron vendiendo cosas de palacio. Claro, yo también lo haría. No, pero coño, para venderla, para que le den dinero para sustancias. Bueno, ¿sabes qué te digo? Si no, pues yo que sé que la use para algo. No, vamos a justificar, señor, porque. Venga. No nos gusta. No. Tú. No, ah, pero no a la gente y a la mujer. ¿Tú? No podemos ir. A ver, por ser monarquía, pero me gusta mucho Mallorca, princesa Brigitte, le voy a dar. ¿Pero de qué murió? Dos. Ah, muy bien. Muerte monárquica. Está silenciosa. Claro, es que es monárquica, pero es en Mallorca, está guapa. Muy bien. Sí. Alejandro. Le voy a poner un 4, por buenas ojeras blancas. Que. Pero es como que el 10 es lo máximo, ¿no? Sí, del que te gusta. No, a mí me encantó su look. Yo le pongo un 7. ¡Hola! Sí, ¡qué le pongo tía! Un 7, gran look. Yo le voy a poner un 4 también. ¡Qué golfa! Un 4. ¡Qué golfa! No existe lo mismo. Sí. Y ya la última es que no se ha muerto mucha gente, vaya. ¡Qué lástima! ¡Muere! Tiroteado, una balacera. Me encanta ya. El director ejecutivo de la aseguradora privada United Healthcare. En la puerta de un hotel en Manhattan. Me encantó. ¿Cómo se llama? El señor se llama Brian Thompson. Bueno, se llamaba. Se llamaba, ya no se llama. Bueno, lo llamarán, pero. Lo llamarán, pero no contestará. El pasado miércoles, allí en Manhattan, lo que digo, a las 7 de la mañana. Qué temprano. Se estaba vistiendo él, sí, se iba a salir a su, bueno, pues su trabajo. Como yo le, ¿no? Es la mayor aseguradora privada de Estados Unidos. O sea, es como si aquí, yo qué sé, pues matan a. Pero si va a ser el director ejecutivo de Sara. No, hombre, no, Mancho Ortega. No, en Manhattan no. Ah, eso, bueno. Eso lo cogen en la Ría de Vigo o algo así. Claro. En Castillo. Pues un hombre lo mató a tiroteos. Un hombre con una chaqueta color crema, máscara negra en el rostro, zapatillas blancas y negras y una mochila gris por si alguien nos escucha. ¡Qué falso! Si alguien nos escucha en Manhattan, si se acuerda ese día, el pasado miércoles, de ver a alguien así medio raro, vestido para llame a la policía. 911. Bueno. 911. Bueno. Un 1 como una casa. Un 1. 7 por balacera. Wow. Un 7 por balacera, no, chicos. Pero la práctica no es original. No. Ya. No. Pero es icónico. Es icónico. Llegar allí, por favor, al hotel, pum pum, hasta luego. Eso. Pero chica, dame algo más. Cúratelo. Manhattan, no es que sea. Ya, también te digo. ¿Y qué pasa con Manhattan? Es más fijo que para. Claro. Pero hay más posibilidades porque hay más armas. Pero es lo mismo la Fifth Avenue que la Second Avenue. No es lo mismo que yo te diga. No es lo mismo que te diga. No. De en un hotel del Bronx. Bueno, en un hotel del Bronx. ¿Sabes que Lindsay Lohan nació en el Bronx? Alejandro. ¡Ay, mi última peli! ¡Mi última peli! Espera, y para acabar, tío, ¿no has dicho la muerte más épica? Alejandro, que no hemos puntuado esto, ¿te puedes callar? Le pongo un 3, le pongo un 3. Yo le voy a poner un 3, me gusta más Brigitte. Tenemos que hablar de otra muerte. De la orca. ¿Qué muerte? La orca asesina. ¡Ah! ¡Kipo! Sí. Que ha muerto una orca. ¿Kipo se llama? No. ¿Poke? No, un poco. No creo. ¿Qué hicieron con ella? Hicieron poke con la orca. ¿Asesinada o murió? Murió. Hubo una orca que se murió en el aeroparque. La mataron. Bueno, a ver, se murió. La mataron porque son unos psicópatas que encierran animales. Y eso, eso. No, bueno, pero. A ver. No llegaron. Pero es que no llegaron y la mataron. Se murió allí. Se torturaron durante años. Claro. Es que esa orca es la que asesinó al como Nelson Mandela. Que yo no, entrenador. Pero que sí, exactamente. Es que la misma. Vamos a ver, Irene. Una cosa es criticar el aeroparque y otra cosa es humanizar un animal.
diciendo que asesinó a su entrenador, comprende, en defensa propia. Y otra cosa también es decir que la mataron. A ver, se murió. Tenía unas condiciones que no eran, que no eran las mejores. Es matarla lo que dura una hora. A Nelson Mandela lo torturaron en el parque. ¿Y si se murió de una gripe? Chocho, que no, que es un patológico, en serio. Chica, de verdad. No. ¿Las causas de la muerte cuáles fueron? Asesinato. Natural. No. Yo no te estoy diciendo que ella esté a favor de que tengan animales en cautiverio. Yo lo que te estoy diciendo es que no la mataron, que se murió. ¿La madre de pechuca la arrojó? La mataron. Sí, pues sí. Muy bien. Por algún río también. Pues yo le voy a poner un. Claro, sería como la muerte del león. Claro. Voy a poner uno ya, ¿ves? ¿Un uno? Hombre, no, porque te van a poner un montón de notas, pero le voy a poner un uno. 9-9. Yo un 10. A su delirio. Es un icono, ¿no? Claro. Hay que hacer homenaje a este tipo de. Es que se defendió y mató a su entrenador. Sí, Irene. Sí, sí. Es suficiente. No, pero ella intentó. ¿Sabes? Claro, Irene. Ella fue ahí, pues fue a la puerta del hotel de Manhattan con una pistola. No te rías de la horca, me parece horrible. No, chicos, estamos riendo de ti, no de la horca. ¿Qué culpa tendrá Kepo? No sé si se llamaba Kepo. No, joven, algo así. Ustedes conocen a. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí? Wow. ¿Qué? ¿Tú crees que podré ir de aquí algún día? Sí. ¿A quién? Ah, ya lo sé. Sí, está mono, está mono. Yo le voy a poner un 5. ¿Qué te pasa? Gracias. ¿Por qué no te gusta? Por tu culpa. Nada, yo un 6. A ver, es icónica. Pero creo que el hipopótamo se ha hecho justicia. No, matemos al pobre. Le quitó protagonismo. Venga, Pavel. Bueno, el ranking de hoy. Vieja sueca, un 3,60. Brito tumba piedras, un 3. Y Orca de los cojones, un 6,2. ¡Bravo! Hasta aquí el programa de el domingo 8 de diciembre. Buenas navidades, buenas fiestas, todo. Muchas gracias la paz por venir, llena, sean felices, adiós. Gracias por venir, Vivi. Grande Vivi. ¡Bravo!